no es que se da la orden y que la gente vuelve a su casa, sino más. Acá hay todo un trabajo. Primero, de un estudio de habitabilidad y estructural de las viviendas. En segundo lugar, de un estudio sanitario de las viviendas. Luego se hace la limpieza y desinfección de las viviendas y recién ahí retorna la gente a sus hogares. En el día de ayer ya retornó gente a sus hogares, que esto era porque se retiró, fruto que había un software previsto y un trabajo muy bien desarrollado por el Sistema Nacional de Emergencia en Durazno, donde se evacuó mucha gente a la cual no le llegó el agua a su casa. Esa gente, que su casa no fue afectada, pero que ya a pesar de las lluvias que había, tenemos la previsibilidad y los escenarios de que no va a haber mayores crecidas, por lo menos si el estado sigue siendo las lluvias que hemos tenido en las últimas horas, entonces esa gente retornó. Lo que se suspendió ayer era la segunda fase de retorno, que es que la limpieza de los hogares, por más que no se inundan por la lluvia que hubo ayer, no era posible continuar lo que eran los aspectos sanitarios con la lluvia que había ayer. Por tanto, se suspendió transitoriamente hasta poder cumplir el protocolo de vuelta a sus hogares, que es la parte sanitaria que es clave para la habitabilidad de la vivienda. En el día de hoy está continuando en Durazno y estamos monitoreando las lluvias que se están alcanzando. En el caso de Canelones, se han desarrollado en la zona de Paso de Carrasco, ustedes vieron, los mismos campamentos que teníamos en Durazno, que ha sido son carpas que da el Sistema Nacional de Emergencia en coordinación con los centros coordinadores departamentales de emergencia, que están funcionando muy bien. Sigo insistiendo, está absolutamente garantizado los aspectos sanitarios, los aspectos de alimentación y los protocolos para la vuelta a sus hogares.